Ya pensábamos que no llegaba. Nunca el tiempo en el camino. Espero que no haya sufrido ningún daño. Yo no, pero nunca me había tocado sin miedo. Terrible. Sí, así es. ¿No viste la muerte? Perdón. ¿Cómo se atreve? Disculpe, no solo tener este trato con muertos. Me imagino. Una profesión como la suya debe crear ciertos monstruos en el carácter. Sí, probablemente así sea. Por favor, ¿le puedo ofrecer algo? ¿Un té? ¿Una copa de coñac? Yo no bebo. Es veneno para mi ser. Entonces acompáñenos. Por aquí, por favor. Esta será su habitación. Si usted gusta, le podemos brindar más mantas para pasar las demás noches más abrigado. El día de mañana me retiraré. En cuanto termine de tomar las fotos... Oh, está bien. Supongo que tendrá más asuntos. Sí, así es. ¿Y dónde está...? Lo están vistiendo para mañana. ¿Está todo bien? Cólera. Una enfermedad terrible. Por eso le hemos hecho llamar. En cuanto haga lo que tenga que hacer, tendremos que cremarla. Así no se propagará más la enfermedad. ¿Alguien más en la casa tiene cólera? Disculpa, mi mujer. No nos esperábamos nada de esto. En fin, supongo que querrá descansar. Mañana tiene que hacer una labor encomiable. Muy buenas noches. Señora, por favor, no deje que mi hija salga triste. Sáquele una bonita sonrisa. Puede hacerlo, ¿verdad? No se ve la que ha sufrido. Señorita Martina, le solicitamos la entrega de las fotos en nuestra, la sesión de fotos de nuestra hija. Esa sesión fue muy rara, por cierto. Solo tengo que enviárselas, se las tengo. En digital. Ok, yo no le pongo filtros a los muertos. Esto no lo hice yo.